Por la crisis sanitaria y ahora además con el frío, es importante hablar de la tarea que se realiza desde las ollas populares desde el año pasado y ahora cómo se ha incrementado en los últimos meses a raíz de la crisis sanitaria. La ONG Uruguay Adelante, como se los hemos informado, fue seleccionada de forma directa en su momento por el Ministerio de Desarrollo Social para abastecer a las ollas populares de Montevideo y la zona metropolitana entre fines de abril y el 31 de julio próximo. El convenio abarca un presupuesto de 65 millones de pesos y en su momento fue criticado este acuerdo, esta contratación directa, por dirigentes de la oposición y otras organizaciones sociales al haber sido adjudicada de manera directa. Por ejemplo, la Coordinadora Popular y Solidaria manifestó su rechazo. Y vamos a hablar sobre estos temas y sobre el trabajo que se está realizando con las ollas populares, cómo se viene organizando la distribución de alimentos de la cual se ocupa esta ONG y la coordinación con las diferentes ollas y los grupos que participan en toda la cadena. Todo esto vamos a hablar con Santiago Oitaven de la ONG Uruguay Adelante, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Oitaven, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo te manejaste durante estos días sin la presencia acá? Santiago, perdón que no te estamos escuchando el audio, capaz que o el micrófono está apagado o... A ver. Ahí tenemos, perfecto, ahí está. Ahí, ¿nos escuchás bien tú? Bien, lujo. Bueno, le mencionaba, muy buenos días y muchas gracias por darle difusión a todo esto que estamos haciendo. Bueno, buen día. Un placer, gracias por acompañarnos. Santiago, bueno, quería comenzar preguntándote por el trabajo que han venido desarrollando en este tiempo. ¿Cómo evalúan ustedes la tarea, el vínculo con las ollas populares y con toda la cadena que trabaja en la distribución de los alimentos para que luego sean entregados a las personas que lo necesitan y que van hacia las ollas populares para poder alimentarse en esta situación tan compleja que estamos atravesando? Perfecto. Hago un comentario, si me permiten, previo, sí, que es el siguiente. Hablamos con Andrés recién fuera de cámaras. Hay una realidad, que es que estamos hace un año colaborando con ollas populares. Empezamos con 1 a 10, fueron creciendo lamentablemente de a poco. Pero nos interpela lo siguiente. Una vez que ayudamos con olla popular y la persona se retira de la olla, a los 2 días está exactamente igual que donde estaba antes. Soy uno de los cofundadores de Canasta Azul el año pasado, que fue una movida también muy grande, que estuve en comunicación con ustedes el año pasado también. Y un poco veíamos que la persona que recibe la ayuda alimentaria después está exactamente igual que donde estaba antes. Entonces, Uruguay Adelante no surge para solamente para esto, sino que apostamos a generar un vínculo con las ollas populares y trascender, o sea, buscar realmente ese sueño de que darles herramientas a las personas y que puedan por sus propios medios darle para adelante. ¿Por qué menciono esto? Porque intentamos tener un vínculo muy cercano con la olla popular. Acá en el local donde estamos actualmente, jueves y viernes es los días de las entregas. Los jueves vienen ollas chicas, los viernes vienen ollas más grandes. Tenemos en total 400 ollas y 400 merenderos que están retirando hoy insumos acá, semana a semana. Un universo de 100.000 personas, 60% son niños, lo cual significa que son más o menos, para ponerle una imagen, 2 centenarios enteros llenos de gente. A veces la gente no lo vemos a la diaria, pero hay una realidad complicada. Así que bueno, dentro de la tristeza queda todo este escenario, la alegría de poder colaborar, ¿no? Santiago, a propósito del trabajo que ustedes realizan, y bueno, la contratación del MIDES para que ustedes se ocupen de la distribución de los alimentos a las ollas populares. Hace un tiempito hubo algunas críticas concretas por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria. Más allá del tema de la adjudicación directa o de la contratación directa, el tema de los tiempos de entrega y de la escasez de algunos alimentos. Y desde, según una nota del Semanario Brecha, desde la propia ONG, se habló de que no se cuenta con recursos para la compra de algunos productos específicos, como la carne de vaca, como la pulpa de tomate, como las legumbres. ¿Esto es así? ¿En qué está este tema? ¿Tienen dificultades con las entregas de algunos productos, con los tiempos? Bien, agradezco la pregunta. Todo lo que sea para clarificar información es más que bienvenido. Salsa de tomate, la realidad es que no aporta cantidades de proteína y carbohidratos significativas. Es un tema de sabor que es importante. Lo estamos solucionando con adobo y con sal actualmente, que, o sea, cumple la misma función. La carne de vaca, el tema es que estamos comprando hoy día la carne de gallina a 56.25 pesos, lo cual es obviamente un precio imbatible. El daño de fazoneros está dando una mano importante para mantener estos precios viables. Y las legumbres que preguntaban hoy también tienen aporte de proteínas importante. Nos cuesta 62 pesos en el mercado. Entonces, en realidad, simplemente lo que intentamos hacer es cuidar la plata que nos dio el MIDES, que en realidad más que el MIDES es el contribuyente de los uruguayos, para poder tener la mayor cantidad de proteínas posible si hace las ollas populares. Así que, en realidad, si se puede dar de cierta forma, sí, podríamos comprar bondiola de cerdo, por ejemplo, a 106 pesos para cumplir con esa crítica, pero preferimos enfocarnos en la gallina, que nos da el mismo aporte de proteínas y casi la mitad de precio, ¿verdad? ¿Qué pasa con los tiempos de entrega de los productos? ¿Hay demoras para las ollas o eso lo han podido acomodar? No, ninguna demora. ¿Acomodar? ¿Ninguna?
No, no. La realidad es que hoy tenemos lunes, martes, recibimos proveedores. Miércoles hacemos alguna etapa de fraccionamiento. Jueves, viernes entregamos. Ahí la invitación es que le pregunte directamente a las ollas populares, pero no, no. Ahora justo hablamos atrás de cámara. Tenemos rosas ahí en la entrada que os trajeron ollas a agradecernos. Empanadas de pollo, tortas. El vínculo con la olla es muy bueno y estamos muy, muy, muy contentos con los tiempos que estamos entregando. Santiago, perdón, yo obviamente no soy nutricionista, pero te pregunto, porque entiendo lo que dicen de los precios, pero o sea, la calidad de la alimentación también tiene que ser buena para la gente que la recibe, no solamente cualquier cosa para que coman, porque no pueden comer, sino que tienen que tener un aporte, como tú decías, de proteínas, un aporte calórico importante. O sea, las legumbres es un alimento importante y entiendo la diferencia de precios, pero eso tendría que estar contemplado quizás en, o ustedes planteárselo al MIDES en cuanto al presupuesto o distribuirlo de otra forma, eso no se puede. ¿Puede reevaluar o reformular? ¿Pero tú crees que mejor el aporte de proteína de la legumbre que el pollo? No, te digo que la legumbre tiene un aporte importante. O sea, más allá de que obviamente... La gallina también, o sea, hoy tenemos... Bueno, pero y la carne de vacuna también. De comida de 400 gramos. Sí, estoy de acuerdo. Hay que darle o carne de vacuna, o carne de pollo, o legumbres. Estoy de acuerdo contigo. Elegimos la gallina por un tema de precio de 56 pesos con 25. La realidad es que hoy día tenemos un plato, calculamos, ¿verdad?, promedio, de 400 gramos, ¿ok? Obviamente que esto no lo definimos nosotros, que no somos nutricionistas tampoco. Tenemos como una especie de gach, llamale, de voluntarios, nutricionistas, que nos asesoran permanentemente con esto y fue validado, obviamente, por el INDA, que es el instituto que más conoce del tema. Tenemos un plato promedio de 400 gramos, es un buen plato, o sea, lejos estamos de querer darle lo que sobra o cosas de poca calidad a la gente que necesita, al contrario. Son 400 gramos, 160 gramos son de arroz, 90 gramos son de papa, 70 gramos son de gallina, después tenemos 40 gramos de calabacín y unos 25 o 30 gramos de lo que es cebolla, zanahoria y boñato, que ahora en el invierno pusimos boñato por un tema del frío. Está bien. Y darle un poco más de polenta en ese lado. ¿Es un plato que se repite entonces en cada entrega? Eso todo se repite. La realidad es que ahí tenemos una variante. A veces compramos también fideos, que por más que el costo es más alto que el arroz, obviamente, lo hacemos por lo que mencionaban recién, que estoy de acuerdo, de que no coman siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de las posibilidades que tenemos, variamos a veces fideo por arroz para que puedan tener ahí una pequeña diferencia. Santiago, te hago una consulta en cuanto a los tiempos. Ustedes empezaron en abril. La idea es que se extienda su trabajo hasta el 31 de julio. Les queda un mes. ¿Qué pasa después? ¿Ya están hablando con el gobierno para ver cómo siguen? Porque la pandemia sigue, digamos, y el invierno es mucho más largo que el 31 de julio. Sin duda, Paula. A ver, nosotros como Uruguay Adelante empezamos el año pasado con el MIDES, empezamos con el acuerdo en marzo, vamos hasta el 31 de julio y está la posibilidad de renovarlo hasta fin de año. Hay una realidad, incluso nos han dicho, hemos escuchado el comentario, que esto debería hacerlo el INDA o el gobierno y nosotros estamos de acuerdo con eso. El tema es que el gobierno tiene tiempos que a veces son más lentos, entiendo que se están acomodando y la realidad es que ojalá pronto nos vengan a decir, muchachos, pudimos solucionarlo, lo seguimos haciendo nosotros felices y podemos encarar otro proyecto que tenemos ahora con liberar privado de libertad, trabajadores sexuales, que la realidad es que nos motivan también muchísimo más porque nos permite mirar al mediano plazo. Pero en lo concreto, tu pregunta, en julio termina el acuerdo con el MIDES, hay posibilidad de renovarse, si hay que renovarlo, acá estamos para responder a la necesidad de la gente y si no se renueva, seguiremos adelante con estos proyectos. Santiago, ¿y cuánta gente está trabajando en la ONG? Bueno, hoy día está bueno marcar lo siguiente. Tenemos, de acuerdo con el MIDES, es una cuenta bancaria que estamos recibiendo, 65 millones de pesos, es todo el acuerdo. Son 5 meses, ¿verdad?, de marzo hasta fines de julio. Son 13 millones de pesos por mes que nos permiten generar 75 toneladas de alimentos por semana. No sé si lo pueden dimensionar, pero es un disparate. De esa cuenta bancaria está auditada por el MIDES y por el MEC y esa plata va solo para alimentos. Ahí no tenemos ningún gasto más. Van a haber contenedores, van a haber bueno, un local que obviamente es alquilado, porque cuando contamos lo que íbamos a hacer nos bajaron bastante el precio, no es regalado. Ahí tenemos otra cuenta bancaria con donaciones de particulares, donde de ahí sacamos algunos gastos. Por ejemplo, mucha gente de Ollas Populares viene a colaborar acá con nosotros y hemos dado alguna ayuda para tapar algún techo también, para un cumple de 15, alguna hija de alguien que quería festejar un cumple chiquito. Todos esos gastos salen de una caja chica que tenemos nosotros de donaciones de particulares. Está bueno aclararlo que no es nunca de la plata de contribuyente uruguayo que nos da a través del MIDES. Está bien la aclaración, Santiago, porque ahí hay un tema respecto al carácter de las personas que están trabajando allí en la organización. Se había hablado de que era
trabajo voluntario. Después Brecha ha publicado en las últimas semanas información a propósito que estaban teniendo algunos problemas laborales, algunos trabajadores. Tengo entendido, de hecho, que hasta tienen incluso una reunión en el Ministerio de Trabajo en los próximos días por uno de los trabajadores que había sido desafectados. ¿En qué régimen y en qué calidad están las personas vinculadas allí? Sinceramente, muchachos, hago esto de forma voluntaria, así que me tomo atrevimiento a hablar desde el corazón. Uh-huh. Me parece una visión, no de ustedes, ¿verdad?, sino de la nota, muy retorcida de la realidad. Comento el porqué. La realidad es que estamos recibiendo personas de las ollas populares que vienen a ayudarnos a nosotros. Nos han dicho que están debiendo, no sé, nos pasó el otro día con una persona, debe ir a alquilar, están por desalojar con la familia, y juntamos entre nosotros, que la realidad, problemas económicos yo no tengo, 12.000 pesos se los dimos. Una visión retorcida es, estamos dando guita en negro. Lo que estamos haciendo es dar una mano. Sinceramente aprovecho el espacio, es un tema que nos angustia mucho, porque entendemos que la política a veces da lugar a todo esto, pero queriendo dar una mano, uno se come a veces garrones, no lo por mí tanto, sino gente cerca que le han pegado mucho. Entonces lo que invitamos es que las dudas que haya, que son súper válidas, nos las pregunten, ¿verdad? Pero a veces vemos tweets, vemos notas que realmente lastiman porque estamos haciendo algo de forma desinteresada. Tengo 29 años, no tengo ningún tipo de necesidad de meterme en todo esto. Así que nada, está buena la pregunta, la agradezco. Es una visión retorcida lo que estamos haciendo, porque no tenemos trabajadores todos los días acá que vienen. También sería un tema de darles el tema de la salud, que tampoco tenemos cubierto, porque es un trabajo voluntario, que vienen y como se puede ayudar, ayudamos. Y la realidad es que lo vamos a seguir haciendo. Así que si hay alguna denuncia al respecto, Santiago y tal Mancilla, mi nombre, lo vean conmigo. Pero acá Santiago, gente muy vulnerable y están justamente la nota esta de Brecha, la que hace referencia a Nicolás, hablaba de que había trabajadores en negro, que no tenían no solo aportes a la seguridad social ni a la salud, sino que aparte, bueno, se hablaba de que era un trabajo voluntario y algunos recibían algún dinero en negro. Esto que tú mencionás, ¿cómo es concretamente para que quede claro? O sea, es un trabajo voluntario y ustedes, si hay gente que precisa una mano con alguna cosa, ¿ustedes los ayudan económicamente, como tú mencionás? Totalmente. Incluso tuve mano a mano con Leonardo, periodista de Brecha, que fue muy buena, la verdad que el espacio y lo compartimos. Que yo le pregunté a Leonardo, ¿cuál sería la ganancia nuestra, pensemos mal, de tener gente negro laburando en una obra social? Pensando mal, o sea, ¿por qué lo haríamos? ¿Me explico? O sea, nada, es una visión, entiendo, muy retorcida, que uno cuando se mete a ayudar, aparte que toca lo político, entiendo que está, pero el que no está acostumbrado como nosotros, la verdad que nos angustia bastante. Pero bueno, el propósito más grande, así que acá estamos aguantando y yendo para adelante. No, está bien lo que decís, y entiendo la angustia si se les van, si se les han generado inconvenientes a partir de eso. Lo que pasa es que vos decís toca lo político, en realidad es la respuesta que está dando el MIDES a la situación de seguridad alimentaria de las personas que están concurriendo a las ollas populares. Pues es más grande que eso, y había habido muchas observaciones o críticas vinculados a que había sido un llamado directo. Bueno, el convenio no se sabía, ahora bueno, ya algunos han accedido a él y yo también lo he podido leer. Uruguay Adelante no es quien figura firmando el convenio, sino que es Empatía, a la cual entiendo que estás vinculado, además por ser Canasta Azul. Por eso sabía, digamos, como es la respuesta que se le está dando a la situación de seguridad alimentaria, es lo que hay que dejar todo muy, muy transparente. Te agradecemos estas respuestas. Vinculados a la firma del convenio, entonces, ¿cómo es que se llega a que sea Empatía quien termine firmando el convenio con el MIDES? Un comentario, muchachos, me encantan las preguntas. Nosotros acá lo que decimos es que frente a la duda nos peguen, no que nos pregunten, nos parece genial. Hay dudas que son válidas. ¿Por qué fue adjudicación directa y no fue una licitación o un llamado a precios? Es una duda súper válida, ¿me explico? ¿Cuál es la respuesta a eso? Que es sencilla. No es que el gobierno tenía que hacer una ruta de Mercedes a Durazno y licitó el mejor precio. El gobierno estaba atacando varios frentes, no voy a juzgar si de forma buena o mala, no me corresponde, y nosotros, ayudando a unas 30 y pico ollas populares con un sistema muy eficiente de precios, fuimos al gobierno y dijimos, che, gobierno, mirá, yo estoy haciendo esto hoy. Si me das esta plata, yo hago lo mismo por 30 y te ayudo y te saco todo este tema. ¿Me explico? Y el gobierno analizó, presentamos 3 proyectos, primero 2 nos lo rechazaron, la tercera, por suerte, fue la vencida, y hoy agarramos todo esto. Pero nosotros estamos de acuerdo en que esto debería hacerlo el INDA, solo que por un tema de que se están acomodando, hoy no lo hacen. Pero ojalá en el corto o mediano plazo lo puedan hacer. Estuvo Martín Lema hace 15 días por acá, coincidíamos en eso, y él nos decía, muchachos, yo quiero generar que el INDA haga el laburo que están haciendo ustedes hoy. Otro tema que comentaste, parece importante también aclarar, y bienvenida sea a las preguntas de la información, ¿por qué firma Empatía Uruguay y no Uruguay Adelante? Ahí la pregunta que también decía Leonardo es, pensando mal, ¿por qué lo haríamos, no? Una asociación civil en conformarse tarda 6 meses y son tiempos que una emergencia alimentaria mundial no podemos esperar.
Entonces, simplemente Empatía Uruguay, de cual soy parte, a ver, por algo no se llama Canasta Azul, se llama Empatía Uruguay. Surge como una asociación que busca impulsar movidas sociales. Canasta Azul fue una de ellas, hay un vendedor de Marconi funcionando, también salió de Empatía Uruguay, y simplemente esta movida fue un poco lo mismo. Fue, muchachos, bueno, utilicemos esta asociación civil que hoy está funcionando, mientras se arma la siguiente, y ahora a fines de julio, ya con la nueva Empatía Uruguay, con la nueva Uruguay Adelante que estamos saliendo en estos días, firmamos y seguimos para adelante. ¿Por qué hubo dos propuestas que dijo recién que el gobierno les dijo que no? ¿Cuáles eran las objeciones? No, Leonardo, en realidad no tuvimos mayor respuesta. No fue que nos dijeron por esto sí o por esto no, simplemente no tuvimos devolución. Hicimos un laburo ahí de hormiga, de networking con los compañeros, brutal. Hasta que por suerte nos recibió Luis Lacalle, lo vimos con él, le presentamos un poco el plan, estuvo de acuerdo, lo vimos con Pablo Barto, que en su momento estaba en el Mides, y bueno, por suerte pudimos avanzar. Digo, por suerte, vuelvo a lo mismo, porque obviamente como asociación civil tenemos una velocidad que el gobierno por temas obvios no tiene, ¿no? Uh-huh. Ahora recibíamos el mensaje de una olla popular que dice que tienen problemas con los fletes para ir a retirar la comida que ustedes les dan. ¿Es un tema que está sobre la mesa, que haya ollas populares que tengan dificultad para eso? Sí, es un tema. Ahí hay un tema de la logística por lo siguiente. A ver, lamentablemente nos encantaría llevarle a todas las ollas populares de Montevideo, San José y Canelones, que es lo que alcanza el acuerdo, pero claro, o sea, son 800, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces intentamos que vengan la gran mayoría, los jueces son ollas chicas, los viernes son ollas un poco más grandes, muchas veces entre ellas se arrima la comida también, e intentamos tener un camioncito que va a empezar a venir esta semana la que viene, los jueves y los viernes, para retirar alimentos y llevarles a aquellas que están muy complicadas y no pueden acceder. Y entonces, ¿cómo solucionan ahora los que hoy en día los que tienen problemas con los fletes? No, y hoy día la mayoría, sinceramente, están yendo entre ollas cercanas, a ellos cada 4 o 5 cuadras en muchos lugares, se lo están llevando. Por lo general, el que hace la olla quizá no tenga el vehículo, pero el del almacén, el tío de un amigo, el del baby fútbol, tiene camioneta. No es un problema crónico hoy que tengamos, por un caso contado, son 800 ollas merenderos que están recibiendo, pero no es un problema que tengamos hoy. Si no, estaríamos atrás para solucionarlo como estamos haciendo hoy. Santiago, hace un ratito comentaste medio al pasar que cuando finalice el tema ollas, tenían pensado trabajar con trabajadoras sexuales y algo más que ahora se me escapa. Contanos un poquito cuál es el plan de ustedes para seguir cuando este trabajo termine. Agradezco la pregunta porque es de lo que más nos gusta conversar. Estamos actualmente con Karina, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Karina Núñez. Tiene una realidad, Karina Núñez, sí, le mando un saludo que tenemos un vínculo divino. Con Karina estamos colaborando para bancar 60 trabajadoras sexuales y 80 menores en todo lo que es Montevideo, y también en el interior son 120 trabajadoras sexuales y 180 menores de edad a través de distintas empresas que están llevando el alimento hacia el interior. Eso es puntual y no deja de ser emergencia alimentaria. Pero estamos hablando con varios restaurantes para cuando se recupere un poco la actividad, generar un sistema de pasantías. Hay mucha trabajadora sexual que no quiere laburar más de eso, lo cual es bastante angustiante pensarlo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es generar un modelo de pasantías para que tengan una prueba de un mes, obviamente que es pago, y tengan en su currículum una referencia de que es una profesión que están de a poco tomando. Eso de lo que es trabajadoras sexuales va un poco por ahí, el sueño. Y hay una realidad que es bajar siempre al territorio y hablar con el necesitado. A veces uno de la Avenida Italia al sur con su pensamiento, ¿verdad? Y es la realidad, piensa una idea y la quiere implementar y se olvida del territorio. Un ejemplo, campaña de abrigo ahora, en Casaballo nos dijeron, muchachos, medias, porque las medias se mojan, el frío, la realidad nunca se me había ocurrido, fuimos a buscar medias, entonces con Caria estamos este de vuelta permanente. Después, por otro lado, estamos trabajando con liberados, estamos hablando mucho con Luis, director de la INALI, Dirección Nacional del Liberado, para también generar propuestas laborales. Por suerte, tengo muchos contactos en el empresarial. Uno a veces escucha de empresas que dicen que no tienen gente para laburar y ve gente que quiere laburar pero no se formó en lo correcto. Entonces queremos como generar ese puente de capacitaciones para que las empresas en Uruguay sea como una costumbre tomar liberados. O sea, que el privado de libertad, una vez que sale en libertad, tome liberados. Hay una realidad, capaz que no es muy políticamente correcto o marketingero, pero creemos que el uruguayo es solidario pero a medias, cuando las papas realmente queman. Con lo de Dolores, con la pandemia, pero después en el día a día somos muy de papa Estado, pago de los impuestos, ya está. Creemos que hay que hacer un clic, que sea una costumbre, y en ese contexto es que queremos que las empresas se pongan también más las pilas, que están mucho interesados en ayudar, en contratar trabajadores sexuales, liberados, en fin, obviamente son poblaciones vulnerables que no tuvieron ni cerca los privilegios que tuve yo o muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Y ahí cómo va a ser el trabajo, digamos, con las empresas? ¿O con qué empresas? O sea, ¿cuáles son el vínculo que ustedes pretenden generar? Bueno, ¿va a haber algo con nosotros... INEFOP? ¿También ahí podría ser una beta para el tema de la capacitación o no?
Bien, bueno, a ver, en lo personal, incluso es algo que a veces cuando nos quieren tirar para lo partidario menciono, el gobierno pasado hice un convenio con el MIDE, Cinefop y 200 jóvenes que estudiaban y trabajaban en Malvin Norte, obviamente está el Frente Amplio y está todo más que bien, y un poco queremos volver a ese modelo de trabajo, pero la clave es entender que la empresa va a contratar a un trabajador si le es redituable, obviamente, para la productividad. Tienen el corazón en la mano para decirnos estoy abierto a la propuesta, pero después la realidad es que tiene que ser productivo. Entonces la clave no es ir a rogarle al empresario que nos dé una mano de laburo, sino decirle, che, empresario, tengo un laburante que lo estoy viendo con un equipo de psicólogos y me dicen que está todo ok, que estuvo trabajando un mes en la pasantía en tal lugar, ya tiene esta profesión, te pido que pruebes un mes y empezamos a encarar. Y de esa forma genera una costumbre, me explico, de que las personas se puedan insertar. A veces vemos, nos pasa acá, viste, gente, che, tengo que laburar, tengo 10 hijos. Es, a uno le toca el alma, pero no va a conseguir trabajo por esa realidad. Hay que formarla. Entonces, como, vení, Micaela, ¿en qué te gusta hacer? ¿En qué sos buena? Bueno, intentemos buscar los contactos para generar eso. Pero insisto con el concepto. Hoy tenemos empresarios, se escuchan, son empresarios, que se quejan de que no hay gente formada para trabajar. Y tenemos personas que quieren trabajar que están formando en el operador PC, ¿me explico? Entonces, hay un puente ahí, una desconexión de dos mundos paralelos, como es capaz que el sector privado y el sector público muchas veces, que queremos unir. Y el INEFOP, obviamente, que es una herramienta que es clave, ¿no? Vos dijiste ahí recién, en lo que acabas de comentar, que los quieren tirar para lo partidario. Muchas veces, con alguna crítica, me imagino que te estás refiriendo. Y justo te quiero preguntar por eso, porque sí, claro. en toda esta polémica o discusión o cuestionamientos que se dieron en su momento a esta contratación por parte del MIDES a Uruguay Adelante, por ejemplo, la coordinadora popular y solidaria hablaba de que ustedes son una organización político-partidaria social y en su momento también se habló mucho del tema de la afinidad de política. De una organización que es una ONG que está en este caso haciendo una tarea, como tú decís, es solidaria, es voluntaria, pero que fueron contratados directamente por el MIDES. ¿Qué respuesta, si es que la querés dar, a estos comentarios te amerita en este momento? Bien. Primero, perdón que me río un poco, pero los que me conocen saben que justo Partido Nacional no es un partido que haya militado, ni mucho menos. Pero yendo a la pregunta puntual, a ver, ¿has tenido militancia en algún partido? Sí, claro. ¿Puedes decir en cuál? No, nunca tuve militancia en algún partido, pero mi familia viene de la izquierda. Ah. Incluso en el colegio me decían varios apodos vinculados a eso. Entonces, un compañero mirando esto le da gracia. Pero yendo a la pregunta, Leonardo, que me hacían recién, acá, por ejemplo, está Garubeva, que es un equipo que milita en el Frente Amplio y militó por Daniel Martínez, que salen de acá a hacer su trabajo voluntario, vienen los jueves y también vienen los viernes a veces, y van a juntar firmas contra la LUC, que incluso a mí me están convenciendo para firmar, es otro tema, y se mataban de risa, somos todos blanquitos, andan con los temas del Frente Amplio. Es como, insisto, es una visión bastante, entendemos, retorcida del tema. Es cierto, Santi Pérez, que es también de los que ha tenido más visibilidad, tiene pasado en el Partido Nacional, como Jesús Graña, tiene pasado en el partido en el Frente Amplio, y su esposa también, o sea. De vuelta, si queremos buscarle pelo a huevo, hay pelo y hay huevo, siempre lo vamos a encontrar. Pero realmente, o sea, es una realidad que no es cierta. En lo personal, me pueden googlear, o sea, ver el Twitter, o sea, no tengo ninguna vinculación partidaria. Nunca la tuve, más que de chico y mi adolescencia. Nada, igual creemos, sinceramente, que, a ver, cuando hay resultados, no hay que dar explicaciones. Lo que va a pasar con esto es que va a pasar, todo pasa. A veces hemos tenido momentos de catarsis entre nosotros, porque realmente es un tema que nos angustia, pero vamos arriba, y lo que va a pasar con estos muchachos es, va a transitar, esto va a seguir, van a pasar los gobiernos, capaz que gana Frente Amplio las que viene, vamos a seguir laburando, y la gente va a decir, ah, mirá, entonces no era tan así como yo pensaba, pero a ver, en lo concreto hoy, estamos con tendencia de canelones. ¿Qué vínculo tiene con la coordinadora? Tendencia de canelones, con el equipo de Yamandú Orsi. Uh-huh. Estuvimos la semana pasada, estuvo Yamandú en el local, subió un posteo hablando bien de nosotros, que eso lamentablemente no se levantó, y nada, o sea, está todo bien, la idea es ayudar. Respecto a la coordinadora popular, bueno, tenemos acuerdos firmados. También esto es a nivel personal, cuando salieron con la remera de No a la LUC, ¿verdad? Capaz que me meto en un tema medio sensible, pero los mataron y vuelvo a lo mismo. Todo lo que lo matan es gente que no está colaborando. Sí, la CPS juega un rol político, o sea, ellos no lo esconden, pero están dando una mano increíble, y no ahora que está el tema de la LUC, también del año pasado. Entonces la realidad, muchachos, y perdonen la grosería, pero hay 100.000 personas afuera con hambre. Dejarse de joder con estas cosas, ¿verdad? A veces uno ve tuit, ve cosas, la idea es dar una mano. A ver, no soy ingenuo, yo sé que podemos tener modelos de país distintos, no sé, ejemplo,
para alguien un mejor país con aborto legal, para otro que no. Estamos de acuerdo que es polémico. Pero yo te hablo de cosas muy sensibles, como es que la gente tenga un plato de comida, que el liberado tenga una oportunidad, que el trabajador sexual que no tiene que trabajar eso deje de hacerlo. Y eso tiene que encontrar junto. Entonces, aprovecho este 10 minutos de fama para pedirle a la gente que recursos no precisamos, tenemos hoy la plata de los contribuyentes a través del Mides, pero que tengan ideas, que tengan cabeza, que dan un público vulnerable, quieren ayudar. Ahora se armó una gente para colaborar con el tema del autismo, que nos busquen, está el celular ahí abajo, entiendo que pedí que lo pusieran para este tipo de contactos, si ellas que no tienen hoy los alimentos, nos escriban por Instagram, que la idea es armar equipos, colaborar, y algún palo nos van a dar, pero la satisfacción de estar articulando lo público y privado, que es mi propósito en la vida, obviamente que es mucho más grande que todo eso. Santiago, vos decías recién, bueno, hay 100.000 personas que no tienen para comer afuera. A propósito de la cantidad de ollas, que es una realidad muy, muy cambiante, yo recuerdo cuando se empezó a hablar del convenio se hablaba de unas 300 ollas, por lo pronto en Montevideo hay una cantidad similar de merenderos. Vos ahora, al arranque de la entrevista, mencionaste 400. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo son los números? Entiendo que ustedes no trabajan solo en Montevideo, también trabajan en San José y Canelones, pero ¿qué números están manejando ahora? Mira, actualmente nosotros cuando hicimos el presupuesto pensamos en un universo de 600, ¿ok? O sea, pensamos que iban a ir creciendo y bueno, y así fue. ¿Entre así ollas y merenderos o solo ollas? 800. Uh-huh. No, ollas y merenderos. Ahí está. Ollas y merenderos. Estamos en alrededor de 800 hoy día y surgió algo que nos sorprendió y entendimos después el porqué. Que las ollas empezaron a pedir menos, lo cual nos llamó la atención. ¿Qué pasa? Hablando con las ollas, ¿no? Que ahora tenemos el mano a mano, nos decían que al principio no sabían cuánto iba a durar esto, entonces nos pedían un poco más. ¿Me explicó? Ahora, como saben que estamos respondiendo, nos piden lo que necesitan. Y quieran o no, ahí bajamos un 20-30% los pedidos que estábamos dando, lo cual nos permitió ser más eficientes y colaborar. También estamos, por ejemplo, la sal. Por poner ejemplo, la sal, uno ayer fui al súper, la pagué creo 56 pesos de medio kilo, estamos pagando el kilo 17 pesos. ¿Por qué? Estamos comprando los grandes bolsones y fraccionamos acá nosotros mismos. El huevo, estamos comprando el cajón de 30 maples de 12 huevos, 1.300 pesos, porque lo pagamos cuando recién arrancó el convenio, hicimos un pago por adelantado y congelamos el valor. Tenemos como esas pequeñas cosas que intentamos buscar, porque obviamente que si fuera plata nuestra la defendemos. Cuando es plata de las personas, pues no es una donación porque no es voluntario, pero no es plata del gobierno, siempre decimos lo mismo, plata del contribuyente, la defendemos a muerte. Y en estas pequeñas cosas hemos podido resolver este aumento de ollas y merenderos, ¿verdad? Pero claro, ese aumento responde a que más gente se entere y les pide, o a un aumento en la cantidad de gente que necesitan en la crisis económica que hay. No, la crisis, Leonardo. Lamentablemente es muy duro. Una vez, a mí me cuesta. Yo, nada, me dedico a otra cosa, tengo una empresa y a veces voy a una reunión, ¿viste? Y después salgo de ahí, me voy a una olla popular y la realidad es durísima, durísima. A veces la gente nos pregunta, ¿y antes cómo era? Antes no había ollas populares. O sea, del 2002 hubo 2 años de ollas populares, después paró, pero a uno realmente no sé cómo explicarlo. O sea, han visto imágenes, sé que ustedes están también en territorio, pero eso es una realidad muy dura que sigue aumentando. Y lo peor, sinceramente, lo más triste es que no se le ocurre a uno, con mis 29 años, si no tengo mucha experiencia en el tema, una salida rápida. Por eso insistimos con la solidaridad, no solo cuando sale la pandemia, no solo cuando hay un tornado, sino en el día a día. Precisamos que la gente se arrime. Y sinceramente, muchachos, yo no puedo entender que en Uruguay, que es un país así, de 3 millones que nos conocemos todos, tengamos gente en la calle, liberados que no tienen oportunidad, gente con hambre, nos negamos, no podemos entender. Entonces, en esa búsqueda estamos con el público, del partido que sea, como dije hoy, estamos con el gobierno y con Intendencia Canelones, Intendencia Montevideo, por un ejemplo, estamos con la sociedad civil, estamos dando una mano a lo que sea y estamos súper abiertos a las ideas que tengan para proponer, estamos súper abiertos, por supuesto. Santiago, con respecto a lo que decías, recordé las palabras de Armando Castaindebata, hace un tiempo lo tuvimos con nosotros y nos decía que iban a llevar un control de las personas que iban a las ollas porque había gente que como que estaba de viva. ¿Cómo te cayó eso? De acuerdo a lo que vos decís, me imagino que no pensás lo mismo. Sí, sinceramente, ya lo nombro el personal, Santiago, no de la organización, obviamente que a uno no le cae bien ese tipo de comentarios, que están en todas las tiendas. También hay mucho vinculado a la meritocracia, que a veces tengo un comentario acá, un voluntario que viene puntual, eso de que bueno, pero que busquen el laburo, bueno. Hay una realidad, acá tenemos un concepto, por más que de vuelta, no tenemos afinidad partidaria política ninguna, pero hay valores que compartimos y nos jodemos en el concepto de meritocracia.
Yo tengo 29 años, tengo dos empresas porque soy un crack. Se puede nacer en una familia que me bancó y me permitió salir adelante. Es así. Yo nací en las ollas populares que están hoy y no tenía oportunidad ninguna. Entonces, es ser simplemente realistas, que tuvimos mucha más suerte de la que pensábamos que teníamos. Y bueno, nada, y hay que darle una mano a esa persona que no la tuvo. Es más, sentimos que es lo mínimo que podemos hacer. A veces nos agradece mucho. Me pasó lo personal con Canasta Azul y nos agradecían un montón. Y yo no vendí el auto para donar canastas, ¿me explico? O sea, simplemente entiendo que doy lo mínimo que puedo dar. Es bien. La visión que tenemos nosotros. Santiago Vitave, muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. ¿Eh? Gracias a ustedes, muy amables, muchas y gracias por la difusión de todo esto. Dale, mucha suerte. Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego.